bastante letales de carácter zoonótico o tipo, llamamos, enfermedades esporulantes. ¿Okay? ¿Y cuál es su principal característica de patogenicidad? La capacidad de producir esporas, que son altamente resistentes y que van a durar muchos años en los ambientes y que han utilizado, se ha utilizado como arma biológica o de bioterrorismo. ¿Okay? Definición, ya los muchachos lo vieron, enfermedad de efecto contagiosa de origen bacteriano, más bien que todo es aguda, la puede afectar cualquier animal, mamífero, pequeño, grande, silvestre, puede estar afectado. Y es una enfermedad lo que llamamos de carácter obligatorio, o sea, de declarar obligatoriamente el ANDA. ¿Okay? Este miércoles, voy a hacer un breve, di clases de ovinos y caprinos en bacteriología y el carbón o antrax en ovinos. Y el señor Rosa, Pablo Rosa, no sé si lo conocen, él es de Carora, tiene una explotación de ovinos y caprinos, y mencionó un caso de antrax de un vecino con un toro que compró. Resulta que venía con la enfermedad, se le murió, y el error más garrafal que cometió él fue quemar. Y eso diseminó un poco y tuvo que declarar ante la INSA y declarar a sus vecinos que él se volvió un foco endémico, pero lo quemó, cuando normalmente son animales, debe haberse una fosa bien grande, enterrarse y echarse acá. ¿Por qué? Porque se esporula y las temperaturas altas favorecen a esta enfermedad. ¿Okay? Como lo dijeron los muchachos, también de carácter zoonótico, ¿okay? Afecta a todos los humanos y es de declaración obligatoria, como digo. Sinonimia, lo dicen póstula maligna, veneno negro, o quinta plaga o carbón. Y esto es porque tiene que ver mucho con la sintomatología a la necropsia. Se va a ver esos músculos o ese tejido ennegrecido. ¿Okay? ¿Qué dice allí? La susceptibilidad depende también de entre los animales domésticos y salvajes. ¿Okay? Agente etiológico, el Bacillus anthracis de la familia Bacillaceae. Lo importante es que son gran positivos, aerobios o anaerobios facultativos, inmóviles, pero son encapsulados y formadores de esporas. De allí el grado de virulencia de esta bacteria. ¿Okay? En contacto con el oxígeno, la bacteria produce las esporas. Sobreviven los muchachos vivieron en el suelo, en la tierra, en lanas, en los montes, etc. ¿Okay? Y son bastante resistentes a la acción del calor o por el medio. Puede sobrevivir en años o décadas, ¿ok? Y suele darse brotes como consecuencia, por ejemplo, cuando ha habido obras públicas de remoción de terrenos, de escombros, de inundaciones o de movimiento de tierra, donde ella, que ha estado latente allí, puede expresar toda su patogenicidad. Recuerden, como les dije, esas esporas no son visibles, pueden estar en el aire y podemos cualquiera contaminar, ¿ok? Entrar por la vía aérea, curar, etc. Distribución mundial. Lo que han dicho es que en Antártida, en las partes bien gélidas, bien congeladas, no debe haber. Transmisión directa, vía oral, aerógena o dérmica, por contacto con una herida, e indirecta mecánica a través de vectores, de mosquitos, picadores, chupadores, ¿okay? Sobre todo las moscas. ¿Okay? La fuente de transmisión puede ser esos pastos, esos alimentos contaminados, ¿okay? O por los exudados que coloquen, porque una también de las características que creo que no la mencionaron, como sintomatología ya de los animales muertos, es que ellos también pueden tener esas hemorragias y esa sangre nunca coagula. ¿Ok? El timpanismo, el meteorismo, y que no hay rigor mortis de los animales. ¿Ok? Entonces, uno mismo, esos cadáveres, pueden ser fuente de contaminación si no tenemos la debida y adecuada manipulación de eso. ¿Ok? Y a través también de la piel y la lana, que pueden permanecer allí las esporas. Sobre todo esas personas que crían ovejas de lana para producir a nivel, ¿cómo decir?, rural, ¿okay? Pueden estar propensos a padecer la enfermedad. Incluso a esas ovejas, en ese caso, cuando las esquirlan, cuando las pelan, que se les produce heridas con los aparatos de pelarlas, por ahí puede ser un medio que si la espora está allí latente puede penetrar y padecer el animal la enfermedad. ¿Okay? Patogenia, ahí ustedes vean. Vía oral, las esporas entran, se ubican en los tejidos, sobre todo por acá, por
la parte de las vías respiratorias superiores, ok, laringe, garganta, o mucosa piel, y van a hacer predilección primero por los ganglios linfáticos, ok. Allí se prolifera, y allí toman el torrente sanguíneo o linfático, van hacia los órganos diana, principalmente hígado, riñón, cerebro, ok, producen unas toxinas altamente mortales, que son las que le van a manifestar o expresar toda esa sintomatología. Como vemos acá, pueden haber edemas, lesiones tisulares, puede haber anoxia. ¿Saben lo que es anoxia? Sí, falta de oxígeno en el sistema nervioso, y cuando falta oxígeno en el sistema nervioso, ¿qué vamos a ver? Los temblores o convulsiones. Pero como una enfermedad tan aguda, uno ve al animal, concha, pero si lo veo ahorita, y ya el otro día amaneció patas para arriba, ¿no? Porque es muy severa, ¿ok? Su periodo de incubación es de 1 a 20 días. Y en los herbívoros puede ser apenas de 7 días, de una semana. ¿Okay? Más que todos esos animales que salen a los pastoreos abiertos, a pastar, allí mismo también pueden hacerse heridas con piedras, con los alambres, con plantas que son, que tienen espinas, que tienen ciertas, que puedan producirle lesiones. Entonces el animal probablemente allí puede contaminarse. Factores de virulencia tiene estos tres: el antígeno protector de la cápsula, que le permite que no sea fagocitado; el factor del edema, que es una exotoxina; y el factor letal, que también es una exotoxina. O sea, estas dos toxinas son las que son como las protagonistas de los factores de virulencia del bacillus anthracis, ¿ok? Y estos factores se pueden ser transmitidos a través de los plásmidos, ¿ok? Y estos plásmidos ya han sido identificados. Tenemos el PX02, el PX01. O sea, ya a nivel de la biotecnología han determinado, a nivel de laboratorio, han identificado cuáles son esos plásmidos de resistencia o de factores de virulencia por los cuales esta enfermedad es tan segura. Sintomatología, ya la dijeron. Yo les tomé esto mismo que lo tomaron ustedes. Pero no hay síntomas. Básicamente no hay síntomas. Lo que podemos ver es post-mortem, que no hay rigor mortis, que hay sangre, que no se coagula, o que dentro de los órganos principalmente afectados están ennegrecidos. Por eso que también se le llama carroncito humano. Están todos aguados y negros. Todos aguados, negros, hay flacidez. Y las hemorragias por los orificios naturales. ¿Okay? Aquí podemos ver una sintomatología del animal con un meteorismo o timpanismo. ¿Okay? Ciertas hemorragias sanguinolentas por los orificios, y aquí un frotis donde se ven las esperonquetas a nivel de laboratorio. ¿Okay? En los rumiantes salvajes podemos ver aquí también lo que podemos ver, que es muy poco probable que no se vea nada. En los equinos, la forma aguda que dice acá, que no lo leo desde aquí chiquito. Hasta 4 días antes de la muerte se pueden presentar los siguientes signos clínicos, como fiebre, escalofrío, anorexia, depresión, cólicos graves y diarrea con sangre. Se da inflamación en el cuello, externo, parte inferior del abdomen y genitales externos. ¿Y en los porcinos? En los porcinos, una forma aguda. Inflamación localizada, fiebre y aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Se da la recuperación en ciertos casos, creando lesiones visibles en el faenado, en localizadas en las amígdalas y en los ganglios, los linfáticos cervicales. Ocasionalmente se puede dar septicemia o muerte súbita. Recuerda que cuando ellos penetran tienen avidez, sobre todo por los ganglios linfáticos, desde las vías aéreas, de las vías respiratorias superiores principalmente, las vías digestivas, y cuando toman ese torrente sanguíneo, a donde vayan a parar. ¿Okay? El diagnóstico, basado sobre todo en la historia clínica, un animal que a lo mejor también padeció un estrés, fue castrado, fue descornado y al otro día amaneció muerto, o vino de un traslado al otro. El diagnóstico microbiológico a través del agente etiológico, como lo mencionaron ellos. Hay el diagnóstico serológico por PCR, ¿ok? Pero como dijeron ellos, debido a la alta carga microbiana en los animales muertos, ¿verdad? Hay que tener mucha prevención a la hora de tomar esas muestras. Utilizar una indumentaria también adecuada, ¿ok? ¿Para evitar qué? La contaminación, tanto del ser humano, de los perros y de los ambientes. Aquí podemos ver cómo estos son unos frotis, esto es una inmunofluorescencia, esto es PCR. O sea, simplemente los resultados a nivel de laboratorio, pero no es para esto.
No es para preguntar examen, pero para que tengan idea, porque de hecho en laboratorio nosotros tampoco nunca hicimos diagnóstico de ANTRA, ¿ok? A nivel de prácticas de laboratorio. El diagnóstico diferencial estaría básicamente relacionado con aquellas enfermedades que pueden producir esa muerte súbita. Entre ellas, las enfermedades clostridiales que vienen para la semana que viene. ¿Por qué? Porque son enfermedades que también producen esporas, ¿ok? Como es también el botulismo y el cambio sintomático. Tratamiento, aquí dice que a nivel allá en el exterior han usado altas dosis de penicilina y de suero inmune, pero por los factores ecológicos y epidemiológicos a veces no vale la pena tratar al animal, simplemente se desecha y va para el matadero. En este caso no va al matadero. Estos animales sospechosos deberían aislarse. Si manifiestan algún síntoma hay que declararlo, y si están muertos hay que abrir fosa, echar cal y enterrar. Prevención, ya ellos también lo manifestaron, los controles de los animales silvestres, los controles en los manejos, en los hacinamientos, en cuanto hay inundaciones, y sobre todo, perdón, aquellos animales muertos no se deben quemar, abrir fosas y enterrar. Hay una vacunación, como la dijeron los jóvenes, en subcutánea. Se administra por una vez primera y un refuerzo a los 36 meses. ¿Okay? Ya ellos mencionaron el bioterrorismo y me faltó acá, creo que no les enseñé, no está. Hay el síntoma, no, el signo. Hay un signo que es como una múltiple circulitos en azul que a nivel internacional se identifica como zonas probables de bioterrorismo, sobre todo en el Medio Oriente, pues saben que ellos son los especialistas en producir todas estas armas biológicas, ¿ok? Pero hay un sitio que aquí no lo tengo, no sé por qué no lo puse, para que lo conozcan, ¿ok? Bien, esto ha sido todo por hoy. El viernes que viene, así van a haber como 5 exposiciones, no hay examen. Les agradezco que se vengan temprano, preparen sus exposiciones, yo les voy a ir explicando también con las mías. Y ya el otro viernes arriba sería el examen tipo taller del tercer parcial. Le dice Enrique que se venga el jueves. ¿Ah?